Hola amigos, hola chicos, hi friends. We're here, estamos aquí el día de hoy para hacer el pan de piña, okay? It's pineapple bread. So we're gonna go and give you the ingredients. Vamos a darle los ingredientes and set the stuff to cook y poner todos los instrumentos para cocinar. Pero primero vamos a agarrar un poquito de café. I'm gonna have some coffee. And enjoy a little cup of coffee, un poquito de café en la tarde. It's always good to drink some coffee. Okay, in mug, funny mug. Pero bueno, thank you. Ay, qué rico cafecito, delicious coffee. Okay, well, for this pineapple bread, pan de piña, vamos a necesitar, we're gonna need 3 cups of flour. 3 tazas de harina, flour, 3 cups. Okay, we have them here already set. 3 teaspoons of baking powder or royal. 3 cucharaditas de royal. And so almost we're gonna add it already. 1. Okay, and let's see, 2. Y vamos a raspar la olla, we're gonna scratch the pot. And 3. Okay, 3. 3 cucharaditas de baking powder royal. Okay, this is all the dry stuff. Todo lo seco. Then 1 cup of sugar. Sugar, 1 taza de azúcar. Okay, 2 bars of butter, 2 barras de mantequilla, okay, suavecitas, already soft, y 4 huevos, 4 eggs, 4 huevotes, tan grandotes, okay, y this is additional, esto es adicional, pero in case you don't want to put it, no lo pongan, you don't need to put it, es, le pongo rum, tengo sabor a rum, pero if you have real rum, put it there too, y también vanilla, okay. So, vamos a empezar. We're gonna start, okay? Cafecito, sorry. Ay, qué rico. Good. We're gonna start by putting the pineapple. One whole pineapple. Una piña entera. Okay, the most important thing, lo más importante, se me olvidó. Okay, una piña entera, pero la pusimos a cortar. We cut it. And voila. Okay? We cut it in little pieces, en pedacitos chiquitos. And we add, y añadimos, ¿cuántas tazas? La taza de azúcar a la piña. Ya esta no la ocupamos. We don't need this one. I just want to give you the ingredients. Entonces aquí tenemos la taza, we have here, the cup of sugar, la taza de azúcar con la piña. Todo esto, all this is one pineapple. Can you imagine? Wow. It was a small, it doesn't need to be a big pineapple. No necesitas que sea una piña grande. It could be a small pineapple. Pero sí madurita, at least sweet enough, okay? Entonces tenemos aquí ya la piña, la cocinamos con el azúcar, la taza de azúcar, y let it cool, okay? We cook it for 8 minutes. La cocinamos por 8 minutos, and está como un, ¿cómo se llama? Como una jalea, it looks like a jam, okay? So now it's cold and cool and not too hot. You don't want to put this too hot because then it will be like a, I don't know, like an omelette con los huevos. So once it's cool, you can start cooking your baking your cake or your pie. Bueno, una vez que esté frita la piña, empiezas a cocinar. Entonces, vamos a poner este tipo, este chico, okay? Hopefully, help us. Y we're gonna put the butter, la mantequilla. Vamos a añadir la mantequillita en la tazona. Oh, we already washed our hands, ya nos lavamos las manos, ¿verdad? Y thank you for Mia, because she is the, ella, Mia, está tomando video. Thank you for Mia for taking a video. And thank you for Mia for makeup and my hair. She's my stylist and the special effects girl. So thank you, my mom, my little love. Okay, we're gonna stir. Vamos a batir. Okay. La espátula. Oh, also, while we're doing this, we're gonna prepare the oven. Vamos a preparar el horno. What temperature? 350. Entonces vamos a ver aquí. Bake. Y 350. Y start. So, it will be ready. Okay. Follow me again. Okay. So, tenemos la mantequillita. Se haga cremita. Okay. Y we're going to start adding to the butter the pineapple. Todo, everything that is wet, we're going to add. Okay. Pineapple. With the sugar, con el azúcar. Okay.
you guys are doing good. Espero que estén bien, que you staying home, making this a day to stay home and play games, jugar juegos con sus familias, with your games. We play Uno, jugamos Uno, pero mi hijo, my son, Mateo, doesn't like to lose, no le gusta perder. Okay, so we have to añadir la piñita. Vamos a añadirlo un poquito más rápido para acelerar esto. Acuérdense, remember, is one whole pineapple. Toda una piña. Okay. Vamos a ir. Esto huele, this smells like piña colada. Feel like at the beach. Yeah, actually, Alexa, play some music like on the beach. Let's see if Alexa can listen to us. Okay, we're gonna add all the pineapple there with the sugar. Okay, vamos. Okay, tenemos a Alexa con la musiquita de la playa. This is like being at the beach. Feel like a beach, even though we are not a beach. Aún cuando no estamos en la playa, pues ni modo. Ok, vamos a irla mezclando bien. Vamos a añadirle un poquito más de velocidad. Ok, tenemos ahora que añadir. Vamos a ver, creo que esto. Ok, los huevos. Ok, I already washed them, ya los lavé. Entonces vamos a meter los huevitos aquí revueltos. One. Pueden aprender inglés conmigo aquí, cocinando en bilingüe. Ok, chicos, vamos a little bit of the shell fell, but take it out. Sacamos la cascarita y los batimos un poquito aquí. Tienen que estar batidos profesionalmente. Ok. Four huevos, cuatro huevos, ¿de acuerdo? Remember, guys. ¡Qué lindo color! Otra vez el amarillito, ok. Bueno, vamos a echar los huevitos. Ya se ve, todo está bien. Trabajamos un poquito la velocidad de esta cosa. Necesito de lo que es the speed. Oh my gosh. Huele delicioso. It smells so good, chicos. It's like, you beef. Ok, ya tenemos los cuatro huevos. ¿Saben qué? It reminds me this smell of Puerto Rico, de Puerto Rico. My friends from Puerto Rico, hola. Fuimos a Puerto Rico y te dan tu piña colada. Oh my gosh, bien rico en la fábrica de Bacardí. Era una fábrica, es una fábrica que hacen el licor Bacardí, delicioso. Bueno, vamos a añadirle también un poquito de vainilla. Pero vanilla. Ok. This is my secret ingredient in today's. And a little bit of rum. Okay. Not much, porque we don't want it to change the flavor. Si quiere un poquito de alcohol para arriba, se echa alguna vez. No. Actually, wow. Alcohol gel. Okay. Okay, we got that. Tenemos ahí, vamos a usar la espátula para bajar un poquito todo. Oh my gosh, esto huele delicioso. It smells so good. Ahora, vamos a irle añadiendo la harina con el royal, con el baking powder. Y nada más, ahí lo vamos haciendo. Podemos bajarle un poquito la velocidad. Oh, shoot. A little bit of speed. Okay, ahí estamos. Que vaya desapareciendo. Okay. Poquito a poco. Yesterday we went to the store. Fuimos a la tienda y compramos tiza, shock. And the kids have fun, los niños se divirtieron drawing on the sidewalk, dibujando en la acera con la tiza. And they were painting with shock. So it's something fun to do this time. Es algo bonito hacer por este tiempo, el tiempito que estamos en la casa, ¿verdad? Okay, vamos a ir añadiendo la harina. Podemos aumentar un poquito más la velocidad.
estamos. Lucy, thank you for this recipe again. Lucy, gracias por esta receta. Mi amiga Lucy, de Costa Rica, de Heredia, nos dio la receta de hoy. She gave us the recipe for today, for the pineapple bread, el pan de piña. Y ella es una experta en cocina y en probarla. So she tried it first, and dice que está muy rica. Ya dice, very good. Yes, we got it. Vamos a ir a la espátula aquí. Que baje. Nos tomamos otro sorbito de café. Un cafecito de esta hora, de Costa Rica. Esto por el chico que no le pusieron braces, no le pusieron pedillos. Ok, bueno, vamos a ponerle otro poquito más. Ya casi la vamos a terminar. Chicos, I may not dance today. I don't voy a bailar hoy. Because our friend Lucas Paz, nuestro amigo Lucas murió, pero he's in heaven now. And he always be in our family. Siempre va a estar en nuestra familia. Este, perrito salchicha. Okay, well, this is over. Mientras eso se termina un poquito más, vamos a preparar el Pyrex. This one you're cooking in a Pyrex, okay? Lasagna size, could be un tamaño de lasaña. Y le ponemos su mantequillita, o puedes ponerle mantequilla de esta, o el spray, más fácil. Ahí. Y le voy a poner un poquito de harina para engrasar. Next time, voy a cocinar una salsa. I'm gonna make a green salsa for Lupe. Lupe, hi. Hola, Lupe. Thank you for watching the recipes. Gracias por ver las recetas. And thank you for being always so sweet, por ser muy dulce. Okay, vamos. Tenemos aquí ya el Pyrex listo. Y vamos a darle el último toque ya de los lácteos. Ay, chiquita. Ya terminó, vamos bien batidito, lo vamos a sacar, vamos a ver, aquí tenemos los chunks, los pedacitos, we have the chunks de los pedazos de piña, pues vamos a sacar, aquí, y vamos a revolverlo todo. Okay, now, let me see, bear with me, estoy conmigo, I can make it out, yes, yes, I got it out this time, lo saqué esta otra vez. Que la vez pasada no lo pude sacar, pero bueno, ok, entonces vamos a lavar. Right. Y we got the mix, tenemos la mezcla del pan de piña, amigos. No se preocupen por el peso, don't worry about getting some weight, it's normal, but if you worry about getting weight, give some to your neighbor, leave it in the stairs, déjenlo en las gradas, y the neighbor will be very happy. También, to share, so we can share, especially in this time. And then, you know, you can go for a walk or do some dancing. Next time we do some dancing. La próxima vez hacemos un dance. Maybe some bachata. Okay. Okay, chicos, entonces tenemos ya la mezcla. Vamos a ver cómo sabe. Oh my gosh, this is so good.
Los quiero. Bye.